lo sabes. ¿Para qué te vendes? ¿Para qué te vendes? ¿Y qué traemos hoy, chicos? ¿Qué traemos hoy? Hoy traemos un crono reto. ¿Hacía cuánto tiempo que nos lleváis pidiendo? ¿Cuánto tiempo que no grabamos un crono reto? ¡Guau! Wow. Casi tanto como hemos usado, ¿sabes? Ya ves. Pero hoy ya, pues por fin, estamos aquí con vosotros, así que ya no podéis decir más nada de lo del sábado, ¿sabes? Hoy traemos, chicos, hoy traemos un desafío. Sí. Un desafío. Y es que los chicos del blog Fácil y Sencillo nos han propuesto un reto. ¿Y qué reto nos han propuesto, Fran? A ver, cuéntanoslo tú. Vale, pues el reto consiste en, como veis aquí tenemos un montón de vasos. Hay 30 vasos llenos, bueno llenos, con un chupito de batido de chocolate, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con estos vasos? Hay que beberse el contenido, colocar el vaso aquí en el filo de la mesa, darle un toque al vaso y que caiga boca abajo. Ah, boca abajo, sí. Boca abajo, porque si lo pones para... Exacto, está tiene así. Que dar la vuelta. Lo pones boca arriba, le das y tiene que caer boca abajo el vaso. Y tenemos que conseguir que los 30 vasos estén boca abajo y vacíos antes que una pastilla de Colón Cápsules se disuelva en agua. El agua está calentita, ¿eh? O sea, que creo que la pastilla nos lo va a poner complicado. Pero bueno, ¿quién es primera? ¿Quién va a ser primera? Elaya. Elaya primera, ¿eh? Yo voy a contar aquí una cosa, ¿eh? Que es que yo, los dos han estado practicando. Yo no he practicado nada de nada, pero yo estaba escuchando el vaso. Se fue tuyo, yo mentira. Ay, tengo la vela, mata. Mentira. Así que en cuanto eche la cápsula dentro del agua, empezaré a removerla. Y Elaya tiene que empezar con los vasos. A ver si somos capaces de batir a la cápsula de Colón. Esperarse, antes de empezar el reto y antes de vosotros parar el vídeo y dejarnos en los comentarios que si creéis que los caramelichis ganarán este reto o no. 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 Dejadlo en los comentarios y luego seguir viendo el vídeo. Venga, la de una. No, espérate. Todos con una pastilla. Sí. Una pastilla, o sea, tú tienes que hacerlas todas, luego mamá todas y yo todas antes de que se disuelva la pastilla. Venga, hombre, pero mente positiva, por favor. Somos los caramelichis, somos los caramelichis, podemos con todo. Pues sí, he bebido agua antes de hecho. Una, dos y tres. El allá. Venga, otra chica. Uy, uy, cómo está poniendo. Venga, voy a poner un trapo. Venga, Laya, tú puedes. He manchado, ¿eh? Ay, creo. Hola. Hola. Tienes que ver más, ¿eh? Bien, mira, vamos. Tienes que ver más, ¿eh, Laya? Pero ella sigue. Sí, sí, sí. ¡Ostras! ¡Oh, venga, va! Venga, Laya, que los caramelichis podemos. ¡Ay, Dios mío! Uy, la pastilla ya se ha separado, ¿eh? No. Se ha separado. Venga, Laya. Se ha separado, Laya. Venga, por lo menos que no va. ¡Tengo que dejarme! Venga, ¡Vamos! ¡Viene la llave ahí! ¡Vamos! ¡Alcohólico de batido! Más rápido, que esto ya está disolviendo, Tú no vayas tan rápido con la cuchara. Me estoy nervioso. No me va a dar tiempo a probar el batido. Dígame. Venga, vaya, no puedes. Vaya que la pastilla, Madre mía. ¡Chica!
Falseamos en esto, ¿vale? Falseamos. ¡Falseamos, tío! Venga, venga, que podemos, venga, que podemos. Ya, venga, la última, Gaya. Queda pastilla, Venga, Gaya, tú puedes. Venga, por lo menos. ¡Bien! Venga, venga, me toca. Venga. No, pero. Lo pones ahí. ¿Qué es así? Sí. ¡Oh, madre mía! ¡Me río! ¡Bien! ¡Bien, una! Pero ya queda pastilla, ¡Bien! ¡Ostras! La mía, guarda. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Fran! ¡Uy, uy, uy! ¡Fran! ¡Un azul por ahí, pero poco, pero poco! ¡Deja de remover! ¡Bien! Toma. No, Emi, tú puedes. Seis. Venga, William, ayuda a mamá aquí. De aquí voy al baño a vomitar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pelín de nada. Pero bueno. Frank, para de comer, no mueve tan rápido. Yo tengo que darles una mala noticia. ¿Ya se ha disuelto? Ya no, no hay pastilla. No hay pastilla. Yo le eché. Hemos completado la mitad. Se ha quitado esto de aquí. No hay pastilla. Pues ahora me enfado y no respiro. No queda pastilla de color. Se ha disuelto completamente. ¿Y cuántos vasos hemos podido hacer en el tiempo que se ha disuelto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vasos en total. Bueno, casi, casi la mitad. El 52%. He de decir que yo he retrasado el reto porque la haya ido súper bien. Chócala. Mira la cara. Yo quiero hacer uno, pero yo quiero hacer uno. ¿Cómo os ha puesto? No sé. Madre mía, cómo os ha puesto tú. Vale, es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil. Es difícil. Pues nada, caramelucis. Colón ha ganado el reto. Vaya derrota, Rubia. No puedo ganar. Vaya derrota. Y nada, las Power Health Cups de Colón han tardado muchísimo menos en disolverse que lo que hemos tardado nosotros en hacer el reto. Y no solo eso, no solo eso, sino mira cómo hemos dejado el mantel. El mantel lo hemos dejado hecho una caca, pero no pasa nada porque vamos a aprovechar y lo vamos a lavar con las cápsulas. A ver si es verdad. Que para eso están. A ver si es verdad que deja todo limpito. Vamos a lavarlo. Vamos a recoger, a lavarlo. Bueno, pues ya podemos confirmar que las Power Health Cups son las más rápidas en disolverse y las más eficaces, porque mirad cómo ha dejado el mantel. Está mojado porque no nos ha dado tiempo a secarlo, ¿vale? Estas son las cosas de que si no se nos hacía de noche. Pero para que veáis cómo ha quedado, o sea, no tiene ni una mancha, ni una mancha. Ya, perfecto. O sea, ¿y huele? Que le huele. Huele súper bien. Está mojado. ¿Cómo vas a dormir con esto? Hemos perdido. Hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer? Así que, Caramelucci, compruébalo tú mismo. Busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. ¡Cómpralo! En fin, esperamos que os haya gustado este crono reto, que ya venimos aquí súper activos. No va a faltar ni un sábado sabadete a partir de ahora. Yo me he quedado con la gana de retarme con la pastilla. Es verdad. Pues nada, lo dejamos para otro vídeo. Sí, o podemos retarnos entre nosotros. O podemos retarnos entre nosotros, solo digo. Que no habéis visto mi eficacia, cómo soy, o si soy bueno o soy malo. Es verdad. Y así bueno. Es verdad. Pues nada, si queréis ver a Fran... Fit Elaya. Sí, contra Elaya, haciendo este reto, dejárnoslo en los comentarios y lo hacemos para otro sábado sabadete, ¿no? Si lo sabes. ¡Para que te metes! Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. ¡Suscribiros!
Y que nada, ¿no? Que nos vemos en el siguiente sábado, sabadete. Sí, o el siguiente vídeo. Vídeo, blog diario, lo que sea. Estar ahí, cada luchis, como siempre. Ya mismo somos 600.000.